embarazada y está lloviendo ahí, lo que sea, que está lloviendo, pues, me metí ahí, con los teléfonos aquí, con todas las cosas importantes que tiene la comunidad, lo vamos a preparar. Padre Crea está colaborando mucho. Gracias a usted que nos envió un camión que no bajaba, ya usted lo mandó, ya hoy entró, yo fui a ver. Ingeniero, la petición de estas personas acá de Alto de Chabón, la entrada al teleférico, ¿qué es lo que ellos le piden a ustedes? Están solicitando la autorización y el acompañamiento del ayuntamiento para embellecer la entrada al sector. La parte de aquí y también la parte de la jardinería, el mejoramiento de la jardinería de todo el entorno de la entrada, con los arquitectos de planeamiento urbano. O sea, está aquí la entrada del teleférico, en las condiciones que está ahora mismo. Bueno, tú puedes ver que la parte de los natos está un poco descuidada, vemos los contenedores invadidos por la grama de los solares, que los propietarios no le han estado dando mantenimiento. Sin embargo, entendemos que con esta iniciativa que ha tenido todos los habitantes de la zona, representados aquí en Plinio y el amigo Ramón Rodríguez, compañero, se pueden lograr grandes cosas, para lo cual ya de antemano el alcalde Walter Musa nos ha dicho que brinde la mano del ayuntamiento para todo lo que es colaboración en este tipo de iniciativas y de programas. ¿Qué piensan ellos hacer realmente? Bueno, lo que nos están informando es la recuperación de las jardineras, todo el lateral que colinda con el parqueo del teleférico, como en la parte norte también de la entrada, la construcción de una parada para los mototaxis que ofrece servicio al sector, la limpieza en sentido general de todo lo que es la entrada y la colocación de un mapa que establezca la distribución de las calles del sector Alto de Chabón. Plinio, la labor de ustedes acá. Bueno, en primer lugar, buenos días. Mira, nosotros lo que vimos fue que en verdad estaban un poco descuidados las áreas, como acaba de decir el ingeniero Carlos Andrés, y ha sido algo de mucha inquietud para nosotros, como comunitarios. Nosotros nos dirigimos también al teleférico, y el teleférico lo dio como visto bueno junto a Juan Militado, a Rafael Núñez. Ya ellos también están prestos para colaborar con la comunidad. Llamamos a Carlos Andrés, que siempre atiende a las comunidades, para nadie es un secreto. Nosotros sabíamos que nosotros íbamos a lograr, porque con personas como él, que siempre está positivo para la comunidad, sí, ha sido de gran éxito. Te reitero que en verdad un poco de cuidado y estos trabajos que se van a realizar, que yo como comunitario quise ser primitivo en esto para que las demás comunidades también se motiven a que las cosas nosotros no tenemos que descuidar ni dejárselas solamente a las autoridades. Nosotros tenemos que velar por las entradas por lo menos de nuestras comunidades, porque si bien es cierto, estamos esperando aquí que Puerto Plata tuya un gran desarrollo turístico, y por qué no comenzar, pero esto también va a servir de ejemplo para las demás comunidades, para que también se incentiven, se motiven a que tenemos que embellecer y las cosas que están malas, dirigirnos a las comunidades, y es ahora, este es uno de los preciosos momentos, porque tenemos un síndico ahí que siempre está junto a su personal, siempre están prestos para ayudar. Entonces, señores, aprovecho también el momento para de informarle y decirle a las comunidades, a los presidentes de junta de vecinos, que se dirijan al ayuntamiento, que ellos de una vez nos van a atender. En poco tiempo, ustedes verán el antes y el después. Así que... Plinio, ¿los recursos de dónde saldrían? Bueno, los recursos nosotros estamos tocando algunas puertas, pero también yo a lo personal, pienso también... poner de los recursos, de los gastos que se lleve este proyecto, porque yo entiendo, no es que yo tengo, pero por lo menos de los pocos que he podido conseguir, con mucho esfuerzo, y por qué no poner un granito de arena para que la comunidad también se beneficie. Ese ha sido mi pensar, y yo creo que sí, que es un buen motivo, porque mira, los otros días también vi una señora que embarazada, donde tuvieron que tirarse a la calle y cosas, oye, eso me condolió demasiado. Y es por eso, entonces yo hablé hasta con mi familia, que por qué no sacar algo de lo que ya Dios nos ha dado a nosotros y dárselo a la comunidad. Y ese ha sido el motivo.